El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de abril del año 2021. De acuerdo con los datos mensuales publicados, en abril las remesas totalizaron en 170.8 millones de dólares, registrando un aumento de 39.8% con respecto al mes de abril del año pasado, que alcanzó cifras de 122.2 millones de dólares. Para el economista Luis Murillo, dichas cifras representan una noticia positiva, ya que gracias a las remesas la economía del país ha logrado no caer más, pero que de esta forma también se evidencia la falta de oportunidad laboral en el país, que relega a más nicaragüenses a tener que emigrar. En el corto plazo yo creo que es relativamente positivo, porque es uno de los 4 o 5 pilares que ha sostenido a esta economía incluso en periodo de recesión o de crisis económica. Es decir, tener casi el 12% del Producto Interno Bruto en remesas familiares y en este último informe tener, ¿verdad?, un aumento interanual de casi el 40%, 38.9%, ¿verdad?, es bastante significativo. Bueno, la parte que yo observo en el largo plazo es un elemento negativo en el sentido de que no se están creando las condiciones adecuadas para retener a la fuerza laboral en Nicaragua. Y muchos nicaragüenses están migrando, ¿verdad? Y están enviando las remesas familiares. Eso es un problema bastante serio, como producto de que ni siquiera en tu país vos vas a tener la oportunidad de poder crecer, ¿verdad?, económicamente. También hay un elemento que hay que verlo y es bastante preocupante, y es el hecho de cómo está estructurado, ¿verdad?, los principales mercados que nos están enviando remesas. Hasta antes de la crisis, Costa Rica era el segundo o el tercer, ¿verdad?, mercado que nos estaba enviando una cantidad importante de divisas. Sin embargo, ahora nosotros observamos que el segundo es España, ¿verdad?, y este ha desplazado a Costa Rica. Esto significa de que la migración se está haciendo cada vez más difícil. Es decir, un país en donde lo tenemos cercanamente, no se está, ¿verdad?, prestando las condiciones para que nuestros compatriotas, que tienen menores cantidades de recursos, menores conocimientos, vayan a buscar oportunidades, porque es mucho más difícil migrar, sobre todo a otro continente. Los principales países de procedencia de las remesas fueron Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá y Canadá. El acumulado al mes de abril, las remesas sumaron 671.2 millones, siendo 22.8% mayor a lo recibido al periodo del año pasado, debido principalmente al aumento en las remesas procedentes de Estados Unidos, España y Canadá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.